auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes otro de los programas que hemos preparado de la Fundación Favaloro. Hoy vamos a hablar de dos temas buenísimos, importantes, que involucran a realmente muchísima gente, porque vamos a hablar de osteoporosis y también otro tema, dolor abdominal. ¿Qué significa realmente y cuál es la mirada, cuál es la atención que tenemos que poner con estos síntomas? Vamos en el comienzo del programa, por supuesto está también el doctor Daniel López Rossetti con nosotros como todos los programas. Decía que vamos a comenzar, como lo hacemos habitualmente, con el testimonio de Solange Palacio. Ella es trasplantada bipulmonar. Vamos ahí. Yo ya vengo con una herencia familiar de problemas pulmonares. Mi padre era tabaquista y asmático. La parte asmática la vengo continuando yo. Fumé, era normal fumar en mi época, hasta que terminé en el año 98 con los pulmones de un anciano de 80 años, según mis médicos, en Córdoba. Quedé oxígeno dependiente. Ya fue el acabose. Logré en el año 2004 ingresar a lista de espera y en el 2007, en febrero de 2007, conseguí el primer trasplante, mi primer trasplante pulmonar unipulmonar, derecho. Salí en 23 horas de terapia intensiva. A los 17 días ya estaba lista para irme. Una bendición. En el año 2012 es cuando yo comienzo con un rechazo crónico. Y de golpe pasé a estar nuevamente con una mochila y oxígeno dependiente. Uno no toma conciencia que si vos no tenés los pulmones, no solamente que no respirás, no comés, no podés masticar, no podés sostener nada en las manos, no podés desplazarte. O sea, no tomás conciencia de nada hasta que te falta. Ahí tomas conciencia de todas las cosas que realmente uno hace mal. Fumar, por ejemplo. Yo pensé que me correspondía que me pasara eso. Porque, te explico, yo tengo un trasplante. Nosotros tenemos compañeros que no han llegado ni siquiera a un trasplante. ¿Me entendés? Para mí, el hecho de haber llegado a un trasplante ya me daba el derecho y obligación mía de decir no a otro trasplante. Lo pensé mucho esta segunda vez, porque me parecía que había otras personas que necesitaban lo que yo había tenido. Hasta que mis hijas empezaron a decir, ¿nos vas a dejar sin mamá? No siendo el momento todavía de que te digamos adiós. Es luchar por la vida, es muy duro pensar que estás nuevamente otra vez. Sí, esta vuelta fue más duro que la anterior todavía. Y cuando ya estaba, digamos que en el término jerga nuestra, fusilada, llegó mi donante el 21 de enero del 2014. Qué bueno, ¿no? Daniel, Solange, ¿cómo cuenta? Aparte fue ahora, en enero de este año, ¿no? Realmente. Qué forma de aferrarse a la vida y sí, funciona. ¿Eh? Claro. Ahora, qué angustia no poder respirar y qué basura que es el cigarrillo. Qué basura, por favor. ¿Cuántas veces dijimos que el médico no le puede ganar al cigarrillo? No. O se fuma o no se fuma. Sí. No hay, a lo mejor tiene un poquito de colesterol y le das medicación y lo bajás. Claro. Pero no hay medicamento para inhibir el daño del cigarrillo. Del cigarrillo. Es terrible. La decisión es del fumador, ¿eh? Hay que dejar. Bueno, vamos a la segunda parte del testimonio de Solange. Vos calculás que vos vas viendo que en tu almanaque no solamente sacás la hoja de que viviste, sacás la de atrás. O sea, es un día menos que tenés de vida. Vos vivís este día. No lo vivís,
lo sobrevivís. Siempre vas sacando una hoja más. Uno tiene que aprender a cuidarse mucho más de lo que se cuida. Tomás conciencia de que la salud es todo. No tenés salud, no hay plata, no hay, no hay nada material que lo pueda suplantar. Yo comencé a tener una historia con mi pareja que se llama Héctor Rolando Manca. Él es un hombre que es trasplantado hace 11 años y está haciendo en bicicleta una recorrida desde Tucumán hasta Mendoza. Son 1000 y pico de kilómetros. Con un motor así fuera de borda, ¿cómo no querés engancharte y seguir la vida, continuarla? Sí, es indudable. Él venía desde Tucumán las veces que podía acompañarme, me ayudaba, me hacía las compras. Hoy en día bajo yo por las escaleras, subo por las escaleras. Hoy me fui a la Fundación Favaloro a hacerme atender. Bajé los 8 pisos por escalera. Calcula que para mí, hace 7 meses, 8 meses atrás, estaba recibiendo los 2 pulmones. Y lo mejor es la promesa de vida que sigue siendo, que es, hoy para mí, tener los 2 pulmones es una promesa de vida. Entonces, preocuparnos para que la donación sea un acto voluntario, de amor al prójimo, nada más. Muy bien, aquí estamos con el doctor Daniel López Rossetti, con nuestro paciente favorito. Que ya vemos. Muy estudiado. Sí, ya muy estudiado. Muy estudiado. Pero bueno, dolores abdominales es interesante porque a veces son difusos, no se sabe exactamente qué es lo que sucede, ¿no? Las dos cosas que dijiste son las primeras que hay que saber. Son difusos y a veces no se sabe lo que sucede. Cuando duele el pecho, o es el corazón, o es un músculo, o es... Ahora, cuando duele la panza, sí, puede ser muchas cosas. Okay. Entonces, es verdad que alguien tiene dolor de estómago y se toma un comprimido, algún antiespasmódico, claro, un tomate esto. Bueno, pero lo puede hacer una vez. Estamos hablando de dolores abdominales, no en la boca del estómago. De la panza, desde donde terminan las costillas, perfecto, hasta el pubis. Esto es la panza, es el abdomen. Muy bien. Claro, hay tantas cosas acá adentro. Sí. O sea, está el intestino grueso, el intestino delgado, el hígado, el vaso, atrás están los riñones, el duodeno, la vesícula, el páncreas, la vesícula. Está todo ahí, claro. Tantas cosas, no en tu caso. Los ovarios, por ejemplo, claro, el útero, que son lugares donde frecuentemente tenemos que buscar origen del dolor. Claro. Es decir, alguien viene y uno lo va a revisar. ¿Qué es lo primero que le preguntamos al paciente? ¿Cuánto hace que empezó con este dolor? Porque si es poquitas horas y no es muy intenso, uno se queda tranquilo. Perfecto. Pero si el dolor es intenso, si va acompañado de síntomas generales, náuseas, vómito, si lo ves pálido, no estás pálido vos, no desafaste esta vez, no estás pálido. En fin, si lo acompaña algo, ¿qué es lo que hace el médico después del interrogatorio para darse una idea? Si toma medicamentos, si está en tratamiento por acidez gástrica, si es una mujer que puede tener un embarazo ectópico, es decir, ¿Se le pregunta qué comió también? ¿Qué comió? Claro. Los medicamentos que toma, absolutamente todo para hacerse una composición de lugar. Y después uno, ¿qué pasa? El examen físico. Claro. El examen físico, como todo el examen físico, es esencial. ¿Qué es lo que hace el médico con la panza? Sí. Para empezar lo toca. Es cierto. Ya así ya te das cuenta, si es que no lo preguntaste y no lo tomaste con un termómetro, si tiene fiebre o no tiene fiebre. Claro. Ya si es febril, puede haber infección, ya es otra cosita. Entonces, ¿qué es lo que uno hace después de tocar? Esto se llama en medicina palpación. Sí. Palpación, en este caso, palpación superficial. Ahí está. Entonces, ¿uno qué busca? Si hay dolor, sí, si hay durezas, si hay asimetría, si encuentra algo raro. ¿Qué hay de este lado, abajo a la derecha? Algo muy conocido por mucha gente, el apéndice. Claro. Entonces, muchos dolores abdominales en personas que no fueron operadas como él, entonces uno palpa ahí a ver si duele o no duele. Si duele, uno puede sospechar. Por supuesto. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué? Y esto lo sabe mucha gente porque muchos se lo hicieron. Uno le aprieta la panza al paciente y ahí a lo mejor dice que no le duele, pero uno suelta de golpe. Ajá. Si cuando duele más... Cuando uno suelta, que cuando uno aprieta, es signo de que hay compromiso, infección o inflamación del peritoneo. Entonces es muy común que el médico haga esto, Tete. También. Esto. Claro. Y después, ¿qué le sigue? Escuchar
para ver, acá están los intestinos, las tripas. Claro. En las tripas se mueve líquido, toda comida, la actividad que hay ahí, claro. Y la actividad hace ruido. Hace ruido. Entonces, ¿qué buscas? Si ese ruido existe. Porque si ese ruido no existe, vos decís, uy, no hay ni un solo sonido, es que esto está apagado. Dicho está simple, bloqueado. Está que no se mueve. Ajá. Entonces decimos, bueno, no hay motilidad, no hay movimiento intestinal, hay parálisis intestinal, que también es un signo para guiarse. Entonces le podemos pedir una radiografía de guardia, quédate un segundito acá. Y acá, por ejemplo, vemos ahí está en la una radiografía, claro, un abdomen de frente. A ver. Esto que vemos, Tete, son las caderas. Sí. Estos son los huesos, el femoral, digamos, el hueso de la pierna, de ambos lados, sí. El derecho, el izquierdo, la cadera izquierda, la derecha. Esto es la columna vertebral. Esto es una costilla, esto es otra, acá se ve otra. Sí. Esto que se ve clarito acá es el hígado. Ajá. Y acá, todo esto son partes de intestino. Y lo que se ve más negro es porque los rayos de la placa, los no rayos llegan. Del equipo de rayos, pasan fácilmente y revelan la placa, igual que una película de las que se usaban antes. Con lo cual, yo veo cómo están los espacios, si hay aumento de aire y sobre todo si hay niveles hidroaéreos, que acá no hay. ¿Qué quiere decir? Que a veces se acumulan líquido y que se intercalan con aire. Entonces, con esto los médicos vamos haciendo diagnóstico. Está bien. Siempre los médicos nos decían en el hospital de clínicas, el 90 o 95% del diagnóstico se hace con el paciente sentado, escuchando. El 5% que queda de ese 90 es revisando al paciente. Perfecto. Y el 5 que falta es con los métodos complementarios. Claro. Hoy lo que se usa muchísimo es la ecografía. La ecografía es casi concluyente en muchos casos, pero a veces es dudoso y a veces uno tiene una apendicitis que es dudosa y requiere una tomografía. Pero hoy con los métodos complementarios el diagnóstico es siempre seguro. Perfecto. Lo que debe quedar es, si tiene dolor de panza, y se toma un comprimido porque se lo recomendaron. Al segundo comprimido, tercer comprimido, si sigue el dolor, hay duda. Y si hay duda, no hay duda. No hay la duda. Frase que nos tiene que quedar es, si hay duda, podría no hay ser duda. Tal... No, si tiene la duda, la duda se la saca el médico. Perfecto. Entonces, si hay duda, no hay duda. ¿Vos? Aparte, qué tranquilizador es ir a la consulta y darse cuenta que si uno tiene algo, hay una solución. Y a lo mejor no tiene nada, ¿no? Hay dos opciones. Es muy tranquilizador. O te vas tranquilo o casi seguro solucionan el problema porque la prevención es todo. Ahí está. Gracias, Memo. Gracias, Memo. Gracias, doctor. También nos vamos ahora a un buen consejo. Grande yo seré, sano creceré, porque me vacuné. Feliz soñaré, fuerte yo seré, porque me vacuné. Este año, todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación o hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Muy bien, y llegó el momento de hablar sobre osteoporosis. Está con nosotros la doctora Rosana Molina. Ella es ginecóloga del área de osteoporosis y climaterio del Servicio de Ginecología de la Fundación Favaloro. Rosana, bienvenida al programa. Y primero preguntarte, aunque creo que está muy difundido ya, pero ¿qué es exactamente la osteoporosis? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y uno puede definir a la osteoporosis como una disminución de la masa ósea, que trae como consecuencia fracturas atraumáticas, es decir, no necesitamos un golpe o una caída para producir una fractura. A veces la fractura se produce y por eso es la caída. Exactamente. Claro, que es lo que sucede. Esto es, va acompañando el paso de los años, o sea, la osteoporosis aparece después de una determinada edad. La osteoporosis afecta tanto al hombre como a la mujer. Lo que a eso se le denomina con el nombre de osteoporosis senil, es decir, con la vejez.
a la mujer se nos suma la osteoporosis posmenopáusica. Claro. Porque mientras estamos en la etapa reproductiva, los estrógenos protegen al hueso para que se produzca esta fractura. Uh-huh. Por eso las mujeres tenemos la osteoporosis posmenopáusica más la osteoporosis senil. Está bien. ¿Y hay formas de detectarla, por supuesto, con un estudio? ¿Cómo, de qué manera se hace? Durante mucho tiempo se lo conoció como la epidemia silenciosa, porque sí, no daba síntomas. En realidad hay estudios que son estáticos, que nos dicen, es como si fuera una fotografía que nos está mostrando qué pasa en este momento. Claro. Esos estudios estáticos se conocen con el nombre de densitometría ósea. Claro, que es lo que uno escucha habitualmente, ¿cierto? Hacete una densitometría. Exacto, claro. Se les piden a las mujeres, exacto, generalmente cuando llegan a esta etapa, o la, sí, etapa donde hay una pérdida de estrógenos, uh-huh, o aquellas mujeres que tienen antecedentes de fracturas. Claro. Está y se bien. Va a medir qué tipo de masa ósea hay en dos lugares, que uh-huh, son los más comunes que se fracturan. Una es la columna lumbar y la otra es el cuello femoral o la cadera. Bueno, ¿y hay alguna forma, alguna manera de prevenir o es irremediable que a una determinada edad la mujer tenga osteoporosis? Si bien todas las mujeres cuando llegamos a esta etapa perdemos una cantidad, sí, de masa ósea, lo importante es hacer la prevención. Y claro, esta prevención se realiza desde la infancia. Comienza a ser infancia, adolescencia, para llegar a la edad adulta con una masa ósea adecuada. Adecuada. ¿Esto qué hace? ¿Os indica, por ejemplo, actividad física? Hablamos de lo que es un régimen higiénico-dietético. Dietético también, que consta, claro, de actividad física, que consta de exposición al sol, porque el sol fabrica la vitamina D, ajá, que nos permite fijar el calcio, y de una dieta donde estén incorporados los lácteos, que tienen, sí, los requerimientos necesarios de calcio para llegar a esta etapa con la mejor masa ósea. Por supuesto. Ahora, una vez que es detectada una mujer con ya una osteoporosis avanzada, ¿existe la posibilidad de detener la enfermedad o sigue avanzando? No, existen medicamentos, sí, hay en el mercado, claro, medicamentos que se llaman antirreabsortivos. En realidad lo que quiere decir es que impide que el hueso se siga perdiendo. Uh-huh. Y con ellos podemos detener la pérdida de masa ósea, claro, sumado, como lo que dijimos anteriormente, el cambio de hábitos, que muchas, claro, veces las mujeres somos sedentarias, no hacemos actividad, sí, física, es cierto, el tabaco, que también es importante porque produce también daño sobre el hueso, las medicaciones, controlar de determinadas medicaciones que pueden influir, ah, también, como pueden ser los corticoides, como, claro, puede ser la hormona tiroides. Uh-huh. Ahora, si uno refuerza la masa muscular, ¿no va protegiendo al hueso? En realidad, reforzando la masa muscular, lo que uno refuerza es el tonismo. Entonces, sí, por lo tanto, al tener un tono más aumentado, más, es menos probabilidad de la caída. Uh-huh. Y eso hace que refuerce al hueso. Ahora, también es interesante todo lo que se ha evolucionado, porque yo recuerdo hace unos años, cuando una mujer se caía y se quebraba la cadera, después era dificultoso. Y ahora uno ve lo que es la operación de caderas y lo rápido que se recuperan y lo bien que están, ¿no? Sí, en realidad uno decía antes, bueno, no sabíamos si la abuela en realidad se caía porque se fracturaba, sí, o se fracturaba porque se caía. Caía, es cierto. Hoy todo lo que sea la prevención para llegar a esta etapa ha posibilitado, claro, que también disminuyan los índices de morbi mortalidad, sí, porque la fractura de cadera era una fractura realmente que incapacitaba a todas las mujeres. Hoy la recuperación es rapidísima, uh-huh, y existen métodos para detectar que no se llegue a esta situación. Claro, Rosana, muchas gracias por haber, bueno, estado en el gracias programa. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a compartir ahora el testimonio de Adriana Carrera, que es una enfermera de mi provincia de Río Negro. Yo digo que elegí tres veces ser enfermera, ¿no? Porque comencé trabajando en el Hospital Sati hace 25 años. Comencé como auxiliar de enfermería sin el título secundario y de adulta decidí terminar la secundaria y comenzar mi carrera profesional. Creo que tiene que ver con el cuidado de las personas, ¿no? Con algo que se siente, que tiene que ver cómo uno puede cuidar al otro, ¿no? En momentos difíciles, porque creo que aquel que atraviesa por una enfermedad es un momento muy particular en la vida de la persona, entonces, bueno,
Esa fue, creo, la decisión, el cuidado de las personas. El trabajo de enfermería a mí me produce una gratificación enorme. Es un trabajo en el cual el enfermero es como la columna vertebral del sistema de salud, ¿no? A lo largo de estos años de profesión he recibido muchas satisfacciones. El haber salvado una vida o el haber prevenido una enfermedad. La enfermería tiene muchas bondades, sobre todo el arte de cuidar. Creo que esa es la bondad. Y en el arte de cuidar se encierran muchas cosas, palabras, acciones, y bueno, tiene que ver con eso. La enfermería en mi vida es lo que yo decidí hacer, ¿no? Yo tengo un enorme placer y gratificación y, bueno, soy una luchadora de mi profesión, digamos. Siempre apostando al crecimiento, al desarrollo de los colegas y aportar algo para la institución a la cual tengo un profundo sentimiento porque, bueno, trabajé toda mi vida acá. Muchísimas gracias, Adriana. Estuve hace poco en Viedma, está lindísima porque fui a las grutas, así que por allí anduve. Bueno, nos vamos ahora a la cocina con Emiliano Tisera Favaloro. En esta oportunidad traigo la idea de elaborar un yogur casero. ¿Cómo vamos a elaborar este yogur casero? En este caso, a partir de yogur natural, sin sabor. Lo que tenemos que tener en cuenta para utilizar este tipo de yogures es que se encuentren en su primer tercio de vida útil. Es muy importante porque si no las bacterias no van a provocar la fermentación. Lo que voy a hacer es colocar un litro de leche, lo voy a llevar al fuego, 100 gramos de yogur natural, lo vamos a mezclar. La leche tiene que llegar a temperatura mamadera. Si se pasa, va a provocar que las bacterias de yogur se mueran. Así que revolviendo constantemente, vamos a esperar a que caliente un poco. En este caso yo lo voy a hacer neutro. Como recipiente, es muy importante tener en cuenta que tenemos que mantener la temperatura por 12 horas. Por eso yo voy a utilizar en este caso, me traje un termo. Lo importante es que mantenga lo máximo que podamos la temperatura. El yogur ya está tibio. Voy a apagar el fuego. Leche en polvo, 2 cucharadas. Va a hacer que espese. Una vez lista la mezcla, vamos a volcarla en el termo. Lo vamos a conservar en un lugar tibio aproximadamente 12 horas a 20 horas. Vamos a evitar que esté en movimiento la preparación. Y al otro día, recién ahí lo vamos a embotellar y lo vamos a conservar en la heladera aproximadamente una semana. Les voy a mostrar ahora un yogur que tengo preelaborado. Ahora les voy a mostrar preparaciones básicas que podemos hacer con el yogur. En este caso voy a preparar cereales, una granola casera, voy a mezclar con un poco de quinoa inflada y un poquito de fibra. Y por otro lado voy a preparar una ensalada clásica a base de pepinos y lechuga. Vamos a terminar con un poco de yogur. En este caso tengo unas ramitas de orégano fresco, pimienta. Acá les dejo estas dos preparaciones a base de yogur casero. Pueden encontrar las recetas en www.fundacionfavaloro.org. Espero que lo disfruten. Nos vemos la próxima. Muy bien, y con la licenciada Gabriela Firpo, estamos aquí hablando justamente de las ventajas económicas de Exacto. hacer yogur en casa, ¿no es sí, cierto? Sí, hoy en día aumentó un montón el rubro de los lácteos. Claro. Y el yogur está bueno porque es fuente no solo de calcio, sino también de vitamina D, que hoy hablabas con la doctora. Sí, claro, con es el muy tema importante, de la osteoporosis. Justamente la osteoporosis, uno de los puntos es tener una alimentación adecuada en cuanto uh-huh. a la prevención. Y el tema de los lácteos, al tener calcio y vitamina D, que justamente absorbe
absorbe el calcio, ayuda a la absorción del calcio. Sí. Además, la vitamina D también, hay estudios que hablan en relación a la prevención cardiovascular, así que claro, también está bueno desde ese lugar. Uh-huh. Ahora, hay mucha variedad de yogures que uno encuentra en la góndola, ¿no? Sí. Preparados, con determinadas. ¿Son buenos todos? Lo que no conviene tanto son los que ya traen agregados, además del yogur. Porque el yogur como producto es algo que está bueno, que tiene bacterias que son saludables, es decir, que le dan alimentación a nuestra flora intestinal. Eso hace que sea una barrera de protección en nuestro intestino y además nos ayuda a tener un buen funcionamiento del intestino. Claro. Pero los agregados ya ahí va a haber mucho conservante, mucho colorante, muchísima cantidad de azúcar agregada. Azúcar ahí también es donde no es tan conveniente. Por eso también la importancia de hacerlo en la casa, donde uno sabe lo que le está poniendo y cómo lo puede combinar. De Por última supuesto. Lo puede combinar con fruta fresca. Claro. Gabriela, muchas gracias, como siempre. Bueno, muy bien, nos vamos a la despedida diciéndoles, por supuesto, muchas gracias. Roberto Giordano, Amo Mi Living, S. Catering, Il Vicolo, Fab Developers, Orgánico igual a Rico. Y por supuesto, a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana. Nos encontramos la próxima. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.